diciendo, que estoy 100% de acuerdo. ¿Conmigo, señor Centeno? Estoy 100% de acuerdo en este tema. Me halaga porque... En este tema. Y me explico. Bueno, que a estas alturas de la película esta gente esté defendiendo con uñas y dientes al tirano genocida de Maduro, es que no hay por dónde cogerlo. Es que, bueno, es que no saben dónde tiene la mano derecha. Y efectivamente, ¿por qué? Pues porque son los mismos, son exactamente los mismos. Por no hablar de otra cosa que no os he oído decir, pero que yo lo pongo encima de la mesa, la desastrosa gestión de esta señora. Es que esta señora ha subido los impuestos en Madrid al máximo. El otro día había un estudio, que creo que ya lo comenté aquí, de 33 ciudades españolas. El impuesto más importante municipal es el IBI. Bien. El IBI en Madrid son 1.800 euros de media. La media de estas 33 capitales españolas era de 1.000. Bueno, y me hace mucha gracia porque el Carlitos, cuando le nombraron el sheriff de esto, que estuve con él, porque le conozco y tal, me dijo, vamos a bajar los IBIs. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, las multas, que también lo comparaba, son las más altas que tienen lugar en toda España. Y luego, bueno, es que esta señora. Bueno, sí, sí, pero estos son. Vamos, pero estas, digamos, son las más importantes. ¿Y qué tenemos? Tenemos la ciudad más sucia de Europa. Y el otro día contaba de un tema que tuve que conocer al cuerpo de bomberos. Las grandes que tenemos en Madrid, el mejor cuerpo de bomberos de Europa, con una gran diferencia. Yo nunca les había visto actuar, pero cuando los he visto, es que me han dejado asombrado. Bien, estos señores me comentaban que está destruyendo el cuerpo de bomberos porque se están jubilando y no está metiendo a gente, está metiendo legiones de enchufados y aquellos cuerpos que de verdad hacen de Madrid la capital de España, bueno, los está absolutamente machacando, por no hablar de que tiene la capital europea, la capital más sucia de toda Europa. Y el top man.